No puedo entrar al canal, no tengo acceso, la gente de YouTube no me responde. Sí, obvio es. Sí, sí es. Sí, obviamente sí. ¿Pero cómo? ¿Esto les parecía? Son ancestrales. Y hay un momento que se escucha un avión pasando. Si se escucha un avión, tiene que ser en la ciudad. O sea, esto está grabado en una ciudad. Güey, si ves la foto, tiene cuernos ese güey. No, tiene... ¡Anda, caballo, güey! Lo vas a recuperar, güey. O sea, ahorita ya es noche, obviamente no te van a responder, pero tranquilo, güey. O sea, te tienen que solucionar. O sea, sí, no. Sí, es obvio, güey. Se tiene que arreglar sí o sí. Güey, qué pendejada, güey. Siento que desde el principio querían hacer esto, güey. O sea, desde el principio querían tomar control de... Es rarísimo todo. No, es que no tiene sentido, no tiene sentido, bro. O sea, ¿cuál es el motivo? De eso, güey, o sea, de alguna forma quieren el canal de Fede para comunicar algo, güey. O sea, igual qué bueno que se cortó el vivo y que ya no continuaron, güey. Imagínate que ese hijo de habla así a cámara. Pero se cortó el en vivo como con intención, o sea, ni siquiera... Pero, eso es lo menos preocupante, o sea... Ellos tienen el canal ahora, ellos pueden subir lo que quieran, pueden borrarme videos, pueden hacer lo que ellos quieran. Ojo, también. O sea, ¿los de YouTube no contestaron nada? O sea, nada de nada. No están contestando, boludo. Si son las 11:30, ¿qué van a contestar, boludo? Qué viaje. ¿Qué la cucha de su? Igual pensemos en eso, o sea, no han hecho algo peor, o sea, al menos. No, pero tiene razón, Fede, güey. Tienen, o sea, lo que contestan los de YouTube tienen toda la noche. O sea, tienen toda la noche para hacer algo. O sea, tienen toda la noche para hacer algo. Ahora, no, ¿cuál es el motivo de hacer eso? Es muy bizarro, o sea, pongas a pensar, la situación es muy bizarra. Es una persona vestida de un payaso que hackeó el canal y se mostró frente a la cámara frente a millones de personas. Es como, para mí es como una advertencia, como una amenaza, pero... O sea, como que ahora... ¿Amenaza de qué? Güey, pero... Era alfa, cabrón, ¿viste que era alfa? Güey, para... Obvio que es alfa, boludo, obvio que es alfa. No sabemos si el disfraz es algo real o es un... No, o sea, porque hay fotos del disfraz, güey. Yo creo que estos cabrones es lo que querían desde un principio, apoderarse del canal para tener un medio de comunicación, algo, güey. Yo sé que seguramente muchos ya vieron lo que pasó en el canal. Básicamente me hackearon el canal. Por las fotos que vimos el otro día, la única chance de que sea alguien es Alpha. Es muy raro, todo está muy raro. Literalmente no tengo acceso al canal, no puedo entrar al canal, no tengo acceso, la gente de YouTube no me responde porque ya es muy tarde. Hoy es martes 30 de julio, el vivo se hizo a las, no sé, como 8:50 de la noche. Ya son 11:30, no tengo ni idea de cuándo voy a poder subir este video. Porque literalmente no tengo acceso a él, no tengo acceso a ese canal, ni a los al canal gamer, ni al secundario, pues están todos asociados a la misma cuenta. Y es muy bizarro, o sea, no tiene nada de sentido. ¿Qué carajo? Para mí es una muestra de poder, o sea, para mí es eso, o sea, no sé si hay algún mensaje en el video, o sea, en la transmisión, no sé, pero para mí es como, te hackeo porque puedo hackearte, porque si te pones a pensar... ¿Cómo hicieron? Porque en mi canal tengo 1000 filtros de seguridad, o sea, tengo la verificación de 2 pasos, o sea, tengo la huella digital, tengo 1000 cosas, no hay forma de que hayan entrado, o sea, a hackearme el canal. Hay que pensar quizá en una vez recuperado el canal, obviamente cambiar contraseñas, pero también formatear los equipos, güey. O sea, no sabes si por internet ya te hackearon, güey. O sea, si tienen intervenidas las cámaras, güey. Es que Claudio, quita todo eso. O sea, mira, no sabemos ni siquiera desde las cámaras, o sea, desde los ángulos de las cámaras, pueden a lo mejor ver tu computadora, porque tú has estado con el laptop en todos lados. Y luego, ¿no has dejado tu laptop aquí cuando te vas? Obviamente podrían venir y fácilmente agarrar la laptop, güey. Y dejártela en el mismo lugar. Y además tienen hasta tus huellas, porque entran aquí a la casa como sea. O sea, no tienes... Es una esto, güey. Es una... Y creo que ya llegó demasiado lejos. O sea, eso... Espera, a ver, chicos. Los esperé que vengan ellos para que reaccionamos todos. Lo que pasó en el video, porque hay muchas cosas que hay en el video de fondo que quiero buscarlas en internet. Ahora voy a agregar pantalla acá. ¿Qué será este signo de acá, no? Está todo muy turbio. Parece como un mapa. Siento que eso es... A ver, aguanta, porque lo... Ah, what the fuck. O sea, ¿vieron que cuando aparece se empieza a iluminar una luz roja? Es la luz de Alpha, güey. O sea, acuérdense, en la casa de Azazel y en la casa de Lourdes, cuando fuimos, apareció una luz roja. O sea, no entiendo qué significa esa luz roja. O sea, hay una persona cargando una fucking luz y iluminando. O sea, entiendo lo que voy. ¿Por qué aparece una luz cuando aparece él? Yo creo que es, o sea, está súper bien organizado y Alpha seguro debe de tener a alguien, güey, ahí. Por eso, pero a ver, o sea, ese pedo no, que... eso está horrible, güey. Ya desde la sombra es un viaje. Es enorme, cabrón.
Y lo de atrás puede ser un mapa, ¿eh? O sea, símbolo. Sí, parece un mapa. Pero es como un símbolo, güey. Sí, pero siento que a la vez puede ser un mapa. Mira, es gigante este cabrón. Yo no puedo creer que la forma directa que lo vemos es por un vivo que hicieron en mi canal, o sea... No, eso, eso es una locura. Eso es real, güey. Qué bronca que tengo, te juro. Qué peor que trae el látigo. Es como una amenaza, ¿no? Es como... Es que es lo que digo yo, es como una amenaza, pero me quedé con lo que dijo Oscar, de que puede ser una prueba del poder que tienen. Oye, Fede, sobre ti, sobre tu vida. Una muestra de poder, claro. ¿No es muestra? Como regresarle para ver otra vez el símbolo de sangre. ¿Saben qué tengo que hacer? Tomar screenshots y pasarlo a la laptop y subirlo a la exposición para ver qué dice esta parte de acá y esta línea de acá. Esas líneas son como de cárcel, ¿no? Es como días. Como de días. Igual... Qué raro, o sea, ¿días de qué? Hay un comentario de una persona que dice 432. Grito de una persona. 432. O sea, esto escucha como si estuviera como alguien gritando como de sufrimiento, ¿me has escuchado? Ah, incluso se escucha como el grito y luego se escucha como un madrazo. ¿No notan que como que es muy la textura del túnel? La pared. Está raro eso. O sea, ¿en dónde están grabando esto? ¿Como subterráneo, dices? Y hay un momento que se escucha un avión pasando. O sea, según yo, si se escucha un avión, tiene que ser en la ciudad. O sea, esto está grabado en una ciudad y no hay forma de que sea un túnel. Es afuera, pero está cabrón. Y no es un subterráneo. Es que a mí por cómo se ve, me da la impresión de que está bajo tierra, pero oye, tiene razón Fede. Y cuando compramos el otro payaso que fuimos a esa locación donde fue la primera luz que vimos todos los cuartos, o sea, no había nada así parecido a esto. ¿Cuándo vas a hacer? Ajá. No sé si capaz que en el cuarto donde está el túnel abajo, no sé. Y es que hasta pudiera ser la casa de aquí al lado. Uy. Podría ser la casa de al lado también, ¿eh? Es que puede ser en cualquier lugar, está como muy turbio. O aquí turbio. Abajo justamente, o sea, no mames, de los golpes que hacía Luli que se escuchaba, para mí todo, o sea, para mí estamos rodeados aquí. Bueno, voy a tomar ese screenshots y vamos a ver qué onda. Okay, hay dos cosas que tenemos que ver bien. Una es el traje de Alpha, o sea, ver que sí sea ese, o sea, agarrar las fotos que vimos el otro día. Las fotos de la están por ahí. A ver, aquí están. Sí, obvio es. ¿Pero cómo? Esto es rojo, esto es como si fuera cuero, también esto es cuero. Pero aquí hay más rojo también. No, este es que no tiene cosas. Rojo arriba. No, es que faltan cosas, eso es como algo extra. O sea, siento que, mira, faltan las botas, mira, faltan los guantes. Mira las fichas negras. Sí, es lo mismo. Es que, o sea, es muy igual, yo me iría con la finta de que es el mismo. Pero qué tal si quien nos mandó esto nos está tratando de jugar una trampa o... Pero si lo comparamos con el video, o sea, es como mucha relación, o sea, no tiene sentido. ¿Sabes lo que me parece muy extraño? Que justo nos pegaron estas fotos afuera de la casa. Unos días antes. Y unos días después, literalmente vemos el fucking disfraz. No, y aparte te intentaron hackear, ¿te acuerdas? Ah, ajá, no sí. Mames. Está lleno de notificaciones de que quieren entrar al canal. O sea, ya me llegan como 3 mails. De que quieran entrar al canal. ¿Cómo supieron eso? No, o sea, ¿cómo supieron la contraseña nueva? ¿Y si no estaban espiándote en ese momento, güey? Al hacer el cambio, ¿y así es como supieron? No sé. No saben la vieja, pero supieron la nueva. A ver, miren. Claro. Puede ser, ¿eh? Claro, veamos esto, por favor. ¿Qué dice? A ver. ¿Tienes algo para anotar ahí? Hay papel. No. Infe. A tu izquierda. Luz. Infernum. T. Ex. Exelta, Exfelta. Si le subes el contraste. ¿Qué dice? ¿Infierno? ¿Inferno? Sí. No, ese es peor, güey. Infernum. Expecta. Infernum te expectat. Ah, sí, es una T ahí. Ahí, mira, hay una. Sí, esa es una T. Sí, hay una T, güey. Sí, Infernum te ahí dice P. Expectat. Inferno. No,
no está. O sea, infernum es infierno, ¿no? Que, o sea, tiene que pero ser. Pero es en latín. ¿Pero qué es, qué idioma es eso? Debe ser latín. Sí, es como. Sí, sí, claro. Sí, debe ser latín. A ver, ponle ahí latín. No, pero ahí está español. Ah, es que igual es infernum en lugar de inferno. Inferno. Ah. Expecto te. Te estoy esperando en el infierno. A ver, ponla como es. ¿No? Inferno. El infierno te espera. ¿Pero crees que eso lo haya querido? El infierno, o sea, se espera. ¿Pero crees que eso lo hayan puesto para que lo viéramos o que eso está ahí? Porque todo si está es un hecho, mensaje no. Para nosotros es una locura. Todo está puesto para, o sea, que lo vemos. Eso es una, o sea, eso es una amenaza de muerte. Eso está pensadísimo, todo eso está pensado. O sea, literalmente esto es te hackeo y aparte te amenazo de muerte, porque eso es una amenaza de muerte. Eso es para las personas que vieron el vivo, güey. Claro, güey. O sea, es para nosotros y para todos los que vieron el vivo. Escucha. ¿Por qué lo transmiten? ¿Saben qué voy a hacer? Imagínate que es como brujería, güey. Sí, tú no sabes si es un ritual todo este pedo. No, por eso, hemos visto cosas rarísimas, hasta como de santería. Piensa que si subo esta foto a Google, tipo la camarita, busca fotos relacionadas a esto. Ah, ¿Google Imágenes? Ok. ¿Qué es eso? ¡No m***! ¡Hay un chingo! Güey, hay calaveras. Eso es como ritual. Esto lo hemos visto antes, güey. Es santero ese pedo. ¿Qué es eso? Está horrible. ¿Runas? O sea, esto es algo diabólico. A ver, ¿qué dice? Son sellos. Me dice demonio. Es como sellos del demonio, güey. Sí, pero es, ¿sabes? Este cráneo, es como... ¿qué pedo, güey? Son distintos. O sea, ¿como de distintos demonios? Como de distintos demonios. ¿No hay forma como de buscar sellos demonios? O sea, si puedes buscar como sellos de demonios. Fénix Alfas. Alfa. Malfas. No, pero Raúl. Qué raro. Wey. Pero sin duda es un sello demoníaco. Eso está muy turbio, muy turbio. Ahora, ¿quién hace estas? ¿De dónde sacan esto? Pues son signos, o sea, son signos como símbolos. De distintos diablos. Este me parecía. Son ancestrales. Mira, este de acá. A ver. Sí, es muy parecido. O sea, a ver el centro. Tiene cruces al revés también, como el otro. Pero hay un círculo. Mira, ¿ven las tres rayitas? Ah, sí. Las tres rayas. Los círculos estos. Y los ahí abajo. Y esto, estas líneas. Más que hay algo aquí, güey. ¿Ya viste que hay como letras? A ver, espera. Voy a agarrar esta imagen y voy a pegarla en Google. ¿Qué? Ah, sí, ahí está. A los es. A los es. A ver, ve esa y agarra la otra, la que tenemos. Ah, y esta sí tiene letras, ¿eh? A ver. No mames. Es una mamada, güey. Sí es. Matching perfecto. Hasta las letras. A ver, ¿hay algo que dice? O sea, ¿dice algo? Aloces es un demonio que aparece en grimorios demonológicos. Ajá. Como el Liber, no sé qué. También es citado como, o sea, tiene varios nombres. Alocen, Gran Duque del Infierno, güey. Qué güey, si ves la foto, tiene cuernos ese güey. No, tiene. Anda tiene caballo, güey. Tiene cuernos. Tiene cuernos. Y tiene un caballo. Quincuagésimo espíritu. Esto está muy turbio, o sea. Mira, Gran Duque del Infierno tomando forma de un soldado con cabeza de león que escupe fuego y monta a caballo, generalmente con patas de dragón. What the fuck. Pero mira la foto que aparece cuando buscas. O sea, todo. Gigante. Es alfa, güey. Ese es alfa. Es un fucking demonio. Güey, ¿y eso no parece como un látigo? Ah, claro. Pero como esos que te. Es alfa. Como de esos que tienen como picos. O sea, ¿no creen que es mucha coincidencia que ande a caballo? Ladán era su maestro. ¿Maestro de quién? ¿De Lourdes? De Lourdes, sí, de equitación. Qué locura. Pero no entiendo nada, ¿no? O sea... Y fíjense las botas. Cómo tiene como... Como pinchos, ¿se dan cuenta? Sí. No, esto, los pinchos que tienen las manos también. O sea, son... Wow, boludo, no puedo creerlo. Estoy mandado a la. O sea, está todo muy diabólico, todo muy. Tiene todo el sentido. Es. O sea, si todo esto fue del doctor Lizárraga, el departamento mental demoníaco, o sea, ¿cómo no sabemos si ese demonio lo metió en Adán? Por eso, y eso lo hizo Alfa. ¿Qué estás escuchando, güey? O sea, ¿cómo demonios? O sea, ¿en serio vamos a creer que es un demonio? ¿No era un payaso?
Pues es un humano, cabrón. Güey, a lo mejor para los... mí sí es un pedo mucho más allá. Eso, a lo demoníaco, mejor los... Por eso ya, o sea, estamos diciendo que es un demonio. Porque son torturas, son rituales, güey. O sea, son un chingo de cosas. Pero es que irnos conectan a otro nivel. Es irnos a otro nivel. Quizá los payasos también se asocian a un demonio, güey. No lo sabemos. O sea, entonces inspiración. Puede ser. O posesión directamente. O sea, hemos visto a Minimini. Si se ponen a pensar, hemos visto a Minimini en su versión maligna, en su versión más horrible, y también lo vimos más humanizado, ¿sabes? Cuando... Y de que son adoradores de la maldad, güey. O sea, adoradores. Obvio, por eso, de ese pedo. Pueden ser personas poseídas, güey. No sabemos qué es eso. Pero si es un demonio, güey, no. O sea, ya es otro nivel. O sea, ya nos sobrepasa. Si no, y además está mal que eso lo hayan visto un chingo de gente en tu canal, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, eso... ese sello, entonces, si ese sello es de un demonio y esto es demoníaco, eso es un ritual. Y el que está viendo ese video, o sea, no sé qué está pasando ahí. Pero no, o sea, si vimos rituales todo el tiempo, ¿qué te impresiona de que sea demoníaco? No, porque nunca habíamos visto un sello de frente y con esa intención. Y aparte te dice, te espero en el infierno, o el infierno te espera, o una mierda así. Y está en latín, o sea, parece como una invocación, güey. ¿Sabes lo que me da miedo esta mierda? Estoy muy temblado. Cuando, o sea, el tema de que escuché, de que se escuchaba un avión y que está en la ciudad, o sea... Está cerca, güey. O sea, me da miedo de que este hijo de p*** esté cerca. Está cerca y en cualquier momento puede aparecer y puede pasar lo que sea. O sea, en cualquier momento, o sea, entenderlo, ¿no? O sea, es mucho de que es aquí al lado. Yo siento, o sea, tengo como esa sensación. No. Porque... No, güey. Está muy cabrón. O sea, es un fucking demonio, Oscar. O sea... ¿Qué nos espera, güey? Son fuerzas... No, es demasiado, güey. Ya para bloquear el canal, güey, es una p***atura, güey. Si lo piensas. No sé, es como muy real. Amigos, no sé cuándo vaya a subir este video. Yo espero que mañana ya YouTube me dé noticias, porque no hay forma de que no hay forma de que el canal lo pierda como si nada. O sea, es imposible. O sea, no hay ninguna forma. Entonces, ojalá que se pueda recuperar pronto. Y apenas lo recupere, voy a borrar a la mierda vivo. Y ojalá que no me borren videos porque me muero, te juro. Ojalá que no me muero. No, y que no suban, no, otra cosa. Solo, por ahora solo queda esperar, güey. O sea, no podemos hacer nada.